General. but let us also be aware, beware of potential pitfalls. as prices rise along with export demand, the poor risk of being excluded from their staple grain in local markets in favor of cheaper, less nutritious processed food. even growers can be tempted to sell all their crop and eat less healthy. healthy. Frente a la crisis alimentaria mundial, los pueblos andinos tenemos varias propuestas. Una de ellas es la quinoa. Nuestros pueblos durante 7000 años han mejorado este grano regalo de la madre tierra, agrediendo y perfeccionando sus usos dietéticos, medicinales y rituales. Alérgica. Finalmente. hoy estamos trabajando junto a la FAO para dar a conocer sus virtudes y para comenzar a cambiar este modelo transnacional que ha hecho del derecho de alimentarse de los pueblos del mundo en un negocio que solo busca la ganancia y más ganancias. Los ancestrales productores de quinoa. Para que todos los países puedan alcanzar esa meta, necesitamos un impulso adicional. Hagámoslo y aprovechemos el embalo para ponernos una meta aún más forzada para el post 2015, de erradicar completamente el hambre de la face de la tierra. Director General de la Organización de las Naciones Unidas. Uno de los mayores el año internacional de la quinoa atrae la atención mundial sobre este cultivo ante el desafío de alimentar a la población del planeta en un contexto de cambio climático y de escasez de recursos hídricos. Su gran capacidad para adaptarse a la sequía, a suelos pobres y a diferentes alturas convierte a la quinoa en una esperanza. Bienvenido a mi izquierda. Uh -huh. No tanto comparto eh, esa visión de que porque la, la, uh, la quinoa sube de precio, eso... Eh, con eso dejaría de consumir ¿no? eh, los pueblos indígenas. Pero también es una verdad, ¿no? cuando nuestro producto tiene mercado seguro y precio justo, los hermanos campesinos, indígenas, originarias, pues se dan formas de producir y mejorar la producción, ampliar la producción.